Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Ya estamos por aquí otra noche más en esta Fanny Cup, como cada miércoles, campeonato organizado por RRS, Race Room Spain, y empezamos. Bueno, pues tercera ronda ya. No, perdón, cuarta ronda ya en esta ocasión tenemos Hungaroring, el circuito GP, la variante GP. Y antes de nada, saludar a mi compañero en cabina. Tenemos a Esteban Maurer aquí en esta Fanny Cup. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, Fran, y muy buenas a todos los espectadores de Race Room Spain. Estamos aquí en este circuito de Hungaroring, a 30 kilómetros de Budapest. El circuito consta de 14 curvas, 8 de derechas y 6 de izquierdas. La longitud de este circuito es de 4,3 kilómetros y fue inaugurado en 1986. Joder, bien has preparado, ¿eh? Bueno, antes de nada, saludar a todos los que nos estén viendo en directo y los que nos vayan a ver luego en diferido. Comentaros que estamos retransmitiendo en Twitch y en YouTube. Saludar a la gente que esté por el chat y nada, preguntarle antes de nada cómo se escuchan las voces, si se me escucha bien a mí, si se escucha bien a Esteban Maurel y el sonido de los coches siempre es también bastante importante. Ya tenemos ahí a Simon O'Mill en este tiempo de práctica, en esta sesión de práctica, ahí con el mejor tiempo, y de hecho ese primer sector lo viene mejorando. Sí, parece que ya no le va a dar tiempo a acabar la vuelta, pero venía muy fuerte Simón. Simón que, bueno, ha marcado mejor tiempo con diferencia, por lo que hemos visto. A 2 segundos del segundo clasificado en esta sesión de práctica. Bueno, pues da comienzo la sesión de práctica. Tenemos 15 minutitos de práctica. Luego recordar que son la Fanny Cup, el formato es a dos mangas, dos carreritas, la primera de 20 minutos y la segunda de 30 minutos. Hemos tenido hoy actualización en Race Room y venía una actualización para este coche también. Se mejora la física y bueno, creo que es la actualización de físicas de los neumáticos y la que habían implantado en coches más nuevos. Sí, esto va a ser quizás un inconveniente para los pilotos que se venían preparando estos días atrás. Les pilla de nuevo a todos. Y bueno, parece ser que a Simon O'Mill no es que le afecte demasiado por lo que se ve. Bueno, había, yo según he estado leyendo, había comentarios de todo tipo. Había comentarios de que sí se notaba bastante cuando se salía, se pisaba el chinorro, perdón, cuando se pisa la grava o el césped. En este caso tenemos bastantes partes de césped y se pierde mucha adherencia en esos neumáticos. Y bueno, y por parte de otros pilotos he escuchado que apenas había notado ningún cambio. Sí, también hay que recordar, ¿no?, que este circuito tiene bastantes escapatorias que no están asfaltadas y es fácil con este coche salirse mucho de pista, y el que más se salga, pues quizás tenga más problemas, ¿no?, para encontrar ese agarre. Circuito Hungaroring que yo creo que es muy bastante revirado, incluso la recta principal es corta y bueno, si me deja poner el track map en esta ocasión, ahí tenemos el trazado de Hungaroring y yo personalmente le tengo
bastante cariño este trazado, ya que se usa muchísimo en competiciones de tracción delantera. Y bueno, yo creo que he corrido bastante, todos yo creo que hemos corrido bastante en este circuito. Sí, la verdad es que es un circuito muy revirado, tiene unas zonas muy técnicas. Hay frenadas en subida, frenadas en bajada. Hay de todo un poco en este circuito. Tiene bastante variedad de curvas, rectas muy cortas, como remarcabas. Yo creo que va a estar interesante ver la carrera. Pues sí, todavía no han marcado ningún tiempo de vuelta los pilotos. Ahora yo creo que se dispone Simón Omil a hacerlo. Ahí lo tenemos trazando esas lazadas. Y viene marcando un tiempo de referencia en ese primer sector. De momento yo creo que todos los pilotos intentarán dar un tiempo, marcar un tiempo de vuelta para asegurarse una posición en la clasificación y luego ya intentar mejorar quizá alguna décima ese tiempo. Teníamos ahí a algún piloto por fuera de pista cortando el césped. Ahí viene ya encarando la recta de meta Simón Omil. Va a marcar ese primer tiempo de referencia. Tendremos una referencia, yo creo, más que buena. Y ahí está, ya este se ha colocado primero, a falta de que pasen todos los demás coches. 59-0 marca Simón Omil. No Luis marca un 2-0-9, justo a un segundo de Simón. Tony Santa Clara hace lo propio también, un 2-0-2. Jean Claudio Croce, el piloto de Absolute Motorsports, se mete ahí con un 2-0-2 también por delante de Tony Santa Clara. 2-0-3 para Daniel Martínez. Marcelo Giordano del Locos por el Simu, 2-0-3. 2-0-3 también para Antonio Merino. En 2-0-4 estoy viendo que ha marcado David Nomo, Fernando Meneses. Luis Peixoto también un 2-0-2. Bueno, Héctor García ya ha marcado un 2-0. Joder. Pues... es curioso porque no hay ningún piloto que haya marcado 2-1. Sí, es verdad. Es curioso, ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos a Enon Luis que... A ver, aquí me está fallando algo. Porque ese piloto no es, no me está marcando el piloto que es. A veces pasa, ¿eh? A mí también me ha pasado alguna vez. Ahora sí. Luis Peixoto, tenemos ahí el piloto del Cacahuete Team Oreca, liderado en esta ocasión por Tony Santa Clara, el cual, si no me equivoco, Antonio Merino me parece que es del Cacahuete Team Oreca también, creo. A ver, lo voy a comprobar porque tengo mis dudas si es del equipo. Madre mía, vaya cabecita que tengo. No sé si es del equipo Platypus RT, si no me mata Juan. No, bueno, pues no tiene puesto el nombre del equipo, pero por la skin sí es del Cacahuete Team Oreca. Vale. Se lo tiene que poner, se tiene que poner ahí el nombre del equipo para que lo veamos. Sí, la verdad es que esos son los pilotos los que en el menú en el perfil de Raid Room tienen que poner el nombre del equipo si pertenecen a algún equipo para que aparezcan las retransmisiones. Alguna vez nos han comentado, ¿por qué no sale? ¿Por qué no ponen mi nombre de equipo? No sé qué, y lo de los demás sí. Pero eso sí, vosotros los que ponéis el nombre que queráis, que sea reconocible. Recomendamos que sea el mismo del Discord también, para reconoceros fácilmente. Y bueno, y aprovechar también para poner el nombre del equipo si pertenecéis a alguno.
Bueno, ahí tenemos a Carlos Bello Calero, que pasa de la P16 a la P14, mejorando ese tiempo, y ahora mismo tiene un 2.05. Jean Claudio. Sí, tenemos ya cuatro coches rodando en ese 2.01 que comentábamos antes, que no había nadie. Pues ya hay cuatro que han marcado 2.01. Así es. Miguel Bedoya, Jean Claudio Croce, Luis Peixoto y Daniel Martínez. Bueno, exactamente el mismo tiempo, Luis Peixoto y Daniel Martínez. Unas pocas décimas los separan. Hoy me ha pasado que he marcado el mismo tiempo exactamente. Nos hemos reído Ian Navarro y yo. Desde aquí un saludo para Ian, colega de Stream Racer, y bueno, también ha participado muchas veces por aquí. Y ojito con Simón Nomil, que viene mejorando ese tiempo de vuelta. El segundo sector lo marca en morado también. Bueno, los dos sectores, los dos mejores sectores absolutos en tiempos. Y este tercer sector, si no la caga mucho, yo diría que va a conseguir un gran tiempo. Veremos si ese tráfico que lleva adelante no le afecta en esta última curva. Incluso podría llegar a colocarse a ese rebufo del Porsche que lleva adelante. Son todos Porsche. Sí, quizá le venga, está bien, ¿no? Está semi recta. Bueno, ahí está, ha mejorado ese tiempo de vuelta. 58, 8. Tiempo impresionante. Bueno, por lo que estaba comentando, que habíamos marcado el mismo tiempo, me he puesto a marcar en la competición de Porsche, a ver si me meto entre los 500 primeros para llevarme ese Porsche RSR. Y bueno, y no sé qué tiempo he marcado. Había un momento que había marcado un 2.14.02 y era exactamente la misma milésima, todo igual, al mismo tiempo de que había marcado Ian Navarro. Ha sido curioso, cuando menos. Y bueno, luego he conseguido mejorarlo, pero no mucho. He conseguido bajar del 2.14, pero bastante apurado. Alguna vez me ha pasado a mí también con otros pilotos de estar marcando tiempos y que grabar prácticamente ese crono en la misma milésima. Joder, es que una pista como Spa, que tiene 2 minutos y pico, sí, es muy difícil marcar la misma milésima. Lo que pasa es que, claro, como hay tantos pilotos, al final siempre puedes coincidir con uno. Así es. Bueno, de momento la tabla de clasificación, la de lidera Simón Omil, seguido de Héctor García, un segundo con dos. Enol Luis. Sí, atención, ahí, porque viene mejorando, ¿eh? Viene mejorando Héctor para seguir en esa segunda posición, quizás, pero. Se puede poner a medio segundo de Simón. Vamos a ver, a casi un segundo. Está bastante bien el tiempo. Recordar lo bestia que puede llegar a ser Simón, un trazado que se conoce a la perfección, y bueno, y ya lo que haya entrenado con estos coches. Tenemos a Enol Luis ahí en P3, Gian Claudio Croce, el piloto italiano, P4, Miguel Bedoya, P5, Luis Peixoto, P6, Daniel Martínez, P7, Tony Santa Clara lo tenemos ahí en P8, Marcelo Giordano P9 y Antonio Merino, que le acaba de quitar la posición Chefo Durán, en P10. Bueno, ¿crees, Frank, que hoy sea el día de Enol Luis, que no cometa quizás los errores que cometió en las anteriores carreras? Pues no sé si será su día, pero el circuito no inspira mucha confianza. No acompaña porque este circuito es bastante jodido. No puedes perder, no te deja calma ningún segundo, y son constantes curvas, va a haber bastante tráfico, y no sé yo, con las nuevas físicas, lo que habrán entrenado los pilotos,
Porque claro, quien tenga toda la tarde para entrenar, pues vale, pero quien haya salido ahora del curro, actualiza el juego y se encuentra nueva física con el coche, pues bueno, pues puede notarlo bastante. Por suerte o por desgracia hay menos gente trabajando ahora con todo esto de lo que está pasando en el mundo, y quizás eso favorezca, ¿no?, a que puedan entrenar mejor muchos de los pilotos que tenemos aquí. Pues sí, desde el mediodía ya estaba la actualización implementada. Y quien haya tenido tiempo, pues lo suyo es entrenar con las nuevas físicas, y si hay algo que corregir o algo que matizar ahí en ese setup o lo que sea, pues es el momento. Bueno, ya queda minuto y medio para el término de esta sesión de clasificación. Sigue Simón O'Mill con una amplia ventaja sobre Héctor García en esa primera posición. Tenemos a Héctor García en esa segunda, como comentábamos, Nenón Luis en tercera, Gianclaudio Croce en esa cuarta y Miguel Bedoya en la quinta posición. Bueno, tenemos por aquí en el chat de YouTube, estoy viendo que está Pachi dándole ánimos a Edu, a Simón O'Mill. Bueno, pues nada, comentaros los que estáis viendo el directo, sea en Twitch o en YouTube, decirnos algo de si se escuchan bien las voces, si se me escucha a mí bien, si se le escucha a Esteban bien y el sonido de los coches. Por si hay que corregir algo, yo creo que está funcionando todo bien. Y nada, bueno, tenemos a piloto italiano Gianclaudio Croce en boxes, a falta de 20 segundos, yo creo que ya últimos intentos para quien esté en pista, y ahí tenemos la tabla ya de resultados de esta sesión clasificatoria para la cuarta ronda de la Fanny Cup con estos Porsche 911 del año 93. Simón O'Mill se lleva la pole position, Héctor, seguido de Héctor García, Non Luis saldrá en P3, Gianclaudio Croce en P4, Miguel Bedoya en P5. Luis Peixoto P6, Daniel Martínez P7, Tony Santa Clara P8, Marcelo Giordano P9 y Chefo Durán en P10. Recordar que esta primera manga de 20 minutos va a ser un poquito más al sprint, la verdad. Y notará un poco el desgaste de neumáticos. Pero luego en la segunda manga, con parrilla invertida de los 10 primeros pilotos, lo cual siempre está muy interesante de ver. Y hay muchísimo intercambio de posiciones en el comienzo de la segunda manga. Al ser también de 30 minutos, pues tendrán que conservar un poquito más las gomas esos pilotos y tener ese pequeño detalle también en vista de estrategia. Y habrá que tener cuidado con las dos primeras curvas, que las dos son curvas embudo. Son dos curvas que en la salida todo el mundo va a ir a piñón para intentar meterse por donde sea, y aconsejamos no tomar muchas decisiones muy imprudentes. Sí, mantener la cautela, sobre todo la primera vuelta, yo siempre digo que es supervivencia, que es mantenerse en pista y no intentar ningún adelantamiento arriesgado, porque apetece muchas veces al ver tantos coches juntos y tantos coches delante, y esta es la mía para adelantar a 5 coches de golpe, pero no es lo aconsejable. Y bueno, nos comenta un saludo para Enrique Muñoz, que está también por aquí por el chat de YouTube, y nos comenta que el audio perfecto. Pachi también nos confirma el sonido perfecto. Bueno, pues nada, de pequeño warm up como de costumbre. Estoy viendo que Diurka creo que no está. De 24, 25 pilotos en pista. Sí. A ver, aquí tengo 25 pilotos en el server. Buena participación. Últimamente se ha ido apuntando la gente. La verdad es que los pilotos han comentado que estos coches son súper divertidos
y yo tengo un poco de envidia sana en el sentido de que me gustaría también rodar con estos coches. Los coches viejunos es lo que más me gusta, las físicas de Reino, la verdad es que lo han conseguido con los DTM92, los NSU y los Touring Classic, tienen buena física. Algunos comentan que son NSUs con esteroides. Sí, vitaminados, ¿no? Bueno, ya queda nada y menos para que se vaya formando esa parrilla. Tendremos un minuto de espera. Y en cuanto ese minuto termine o cuando todos los pilotos se coloquen en esa parrilla, ya tendremos el semáforo en rojo. Bueno, pues ahí. Y veremos esa salida. Aquí tenemos la recta principal de Hungaroring, el circuito mítico donde tantos grandes premios se han hecho de tantas categorías. Y vamos a ver si puedo poner yo aquí. Joder, esto de estar sin portátil en rollo. Bueno, pongo ahí los nombres de los comentaristas. Y voy a ir poniendo, buscando esta cámara, la cámara fija, tanto me gusta, al comienzo de la carrera. En la primera vuelta vamos a quedarnos con la cámara fija para ir viendo pasar a todos los pilotos por el paso por curva, y luego ya en la segunda vuelta ya nos iremos con las batallas individuales de cada piloto. Bueno, semáforos en rojo. Vamos a salir dentro de poquito. Se apagan los semáforos. Tenemos a Simon O'Neill saliendo de esa primera posición. Ha salido bastante bien. Por detrás Héctor García también, sin problemas en esa salida. Vemos un poco de humo por detrás. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta frenada de la primera curva. De momento vemos un coche salirse de pista 2, de momento sin toques. Bueno, cuidado con esta curva en bajada, bastante técnica, donde con esos neumáticos fríos seguramente veremos algún off-track. Por el exterior, no, perfecto. Todo muy limpio, todo muy limpio, la verdad. Ahí vemos a un piloto del Cacahuete Team Oreca casi cruzando ese Porsche verde. Bueno, parece que está todo muy compactado ahora en esta salida, la salida muy muy limpia. Felicitarlos a todos por no cometer ninguna imprudencia. Sí, la verdad es que es espectacular ver una salida así, que mínimamente ha habido off-track, un pequeño off-track diría yo en la primera curva y poco más. Bueno, Héctor García, que le está siguiendo la estela ahí a un Simon O'Neill con esos neumáticos en frío, manteniendo la primera posición. Y por detrás estamos viendo también. ¡Wow! Y vamos a Enon Luis, que cae en picado en la tabla de posiciones. Cuidado al reincorporarse. Yo creo que es que se pone nervioso, ¿eh? Yo creo que es un piloto muy rápido a una vuelta. Pero tiene así que es. Dominar esa regularidad en carrera y esa constancia, ¿no? Sí, pero yo creo que es por puros nervios, de querer hacerlo bien en esa primera vuelta, que tiene un coche apretando por detrás. Es difícil de gestionar eso. Bueno, tenemos a Simon O'Neill y a Héctor García ya distanciados del resto de pilotos. Por detrás también tenemos una pelea ahí, un paralelo prácticamente. Madre mía, lo que está pasando aquí en esta primera curva. Me parece que se ha colado Antonio Merino y le ha dado un pequeño toque por detrás a Chefo Durán, creo que ha sido. También veíamos un paralelo por ahí detrás en esta segunda curva entre Antonio Merino y Daniel Martínez. Tenemos ahí también a Gueto peleando esa séptima posición con Modest Gains.
Y toque Geto que tronas que se sale de pista. Veíamos también otro coche que se había implicado en ese incidente. Sí, Geto que tronas y Modest Gains, el Porsche blanco. Así es. Y había otro coche, bueno, que había tenido el toque por ahí, pero se ha librado del trompo. Bueno, de momento mucho intercambio de posiciones estamos viendo y bueno, el show que puede mostrar estos Porsche en este trazado es bastante peculiar, ¿no? Ojito Antonio Merino, que se va a colocar en paralelo, prácticamente estaba muy cerca de Carlos Bello Calero. Ahora parece ser que ha levantado un poco el pedal y le ha cedido un poco de espacio. Por detrás Geto que tronas intentando recuperar esa posición con Modest Gains. Intentaba trazar de una forma más corta esa última curva, pero se encara a la recta, esta recta tan pequeña de meta. Primera y ojo curva, Alejandro Tomeno. Ojo Alejandro Tomeno, paralelo también con Rubén Artiaga. Y te dejo hablar, perdona que te... Rubén Artiaga, que está en P20, creo que no ha podido clasificar o ha tenido algún problema. Está alcanzando ahí a Alejandro Tomeno, lo tiene ya a medio segundo y derrape de Rubén Artiaga. Una pena porque venía fuerte. Lástima. Cuidado, tenemos a Enol Luis también plantándole cara a Daniel Martínez. Entrar a ese zigzag en paralelo, no me lo puedo creer, caben los dos coches en el estrechito. Buena, muy limpia y enhorabuena esa maniobra por parte de los dos pilotos pegadísimos. Bueno, bastante, perdona, están todos pegadísimos, no digo que de momento hay mucho cambio de posición. Sí, lo que iba a comentar, que hay mucha acción en pista ahora mismo, sobre todo en esas posiciones de media parrilla, a partir de ese octavo puesto, incluso hasta el décimo quinto. Luego más atrás también tenemos alguna batalla. Bueno, madre mía, está muy intenso esto, ¿eh? Yo veo muchos naranjas por aquí. Y ojo el paralelo también entre Modest Gains y Roberto Gil, que está aguantando, bueno, ahora ya no lo aguanta en esa última curva, pero está aguantando muy bien Modest por ese exterior. Sí, ha perdido tracción ahí el Porsche blanco que vemos. Ha perdido un poco de tracción en plena curva y lo ha alcanzado Geto Gretronas, que está nuevamente disputando la posición a Modest Gains. Por delante tienen ese Porsche rojo que es Roberto Gil, el cual se acaba de colar. Es que, claro, aquí en este circuito lo que estoy viendo con estos coches ya no es tener un pequeño fallo, micro fallo como yo llamo, ¿no? Simplemente trazar de una manera o trazar de otra te da alguna décima más y te sobrepasa el que tienes detrás. Fíjate que estamos viendo nuevamente a Roberto Gil disputarle la posición a Modest Gains. Se cuela Modest. Bueno, me pasan los dos coches ahí. Cuidado ahora. Ese coche, si no recuerdo mal, es de Cacahuete y el coche también de Roberto Gil. Bueno, cuidado porque estoy viendo a Simón Mil en cuarta posición. Se ve que ha tenido algún pequeño problema. Ha perdido ahí tres posiciones y... ¡Ostras! Lo cual va a tener que remontar si quiere... Ahí está intentando ya recuperar la primera. Ahí está en la... Se coloca en tercera posición después de ese paralelo. Le va a hacer contratrazada quizás, ¿no? Nada. Aguanta muy bien ese... A Miguel Bedoya y se mete ya
posiciones de podio. Ahí tenemos a Simon O'Mill en tercera posición. Pues aguanta muy bien Simon O'Mill esos embistes de Miguel Bedoya. Bueno, tiene una. Veremos a ver si. Perdón. Digo, veremos a ver si alcanza ya Claudio Croce dentro de poco. Y bueno, como sabemos que este piloto es un gran piloto, yo no tengo muchas dudas en que lo alcance rápido, ¿eh? Mira que Gian Claudio Croce había marcado de los mejores tiempos en clasificación y se está acercando, vamos, de manera brutal Simon O'Mill. Sí que es verdad que Héctor García ahora mismo se mantiene en primera posición y tiene una oportunidad de oro para ganar esta primera ronda de la primera manga de la cuarta ronda de la Fanny Cup. Sí, la verdad es que lo vemos muy alejado de ese segundo coche que le persigue. La verdad es que le saca una curva o dos según qué tramos. Veremos a ver qué. ¿Cómo es la actuación de Héctor? Si es capaz de aguantar un ritmo suficiente como para evitar que Simon O'Mill lo alcance. Que por supuesto ahora ya ha alcanzado a Jean-Claude y se ha colocado en esa segunda posición. Bueno, por aquí tenemos a Carlos Bello Colero, que creo que se ha ido, ha tenido un pequeño off-track. Vale. Sí, me va con el coche bastante dañado. Modest Gaines y Roberto Gil justo por detrás. En plena batalla. Mantienen la batalla. No estoy viendo a Ghetto. Ah, Ghetto. Uf, Ghetto se ha ido a P11. Que estaba con Modest y con Roberto Gil. Yo creo que Modest y Roberto Gil habrán tenido algún problema. Y nos vamos a ir con Claudio Croce, que ahora mismo, bueno, está distanciándose de Simon O'Mill, y nos quedamos con Luis Pisciotto aquí en P6 disputándole esa P5 a Marcelo Giordano de Locos por el Sim. Bueno, ahí está, se coloca rebufo Luis Pisciotto intentando ese adelantamiento sobre Marcelo Giordano. Vamos a ver en la frenada, de momento no está lo suficientemente cerca como para atacar. Aquí hay un grupo guapo, Aquí hay un grupo guapo. Y traccionando guapo. Mejor. Está ahí. Traccionando mejor Luis Pisciotto, que lo va a conseguir ese adelantamiento. Tenemos ahí a ese Porsche rojo y blanco que encabeza este grupo, Miguel Bedoya, seguido por Marcelo Giordano con el Porsche negro y blanco, y por detrás vienen dos buitres ahí al acecho, dos cacahuetes team, tanto Luis Pisciotto como Tony Santa Clara con esos Porsche verde, y luego un piloto muy a tener en cuenta en esa P8 a Chefo Durán con el Porsche azul. Grandes pilotos sin duda alguna, hay mucho nivel aquí, parece que sean pilotos lentos, pero sin embargo son pilotos que por lo menos a mí me dan una paliza. Bueno, que por lo menos al final, por lo menos yo de ver las carreras, lo que yo digo es que no hay pilotos rápidos y pilotos lentos. Al final en un combo en particular puede ser hacerlo mejor o hacerlo peor, pero realmente no sé, luego sí. Con otro coche, en otro escenario puedes hacerlo tú mejor o, ¿sabes? Al final de eso. También creo que se trata un poco del entrenamiento que lleves haciendo, ¿no? Un poco, al final, si estás muy adaptado a un coche, pues luego te cuesta cambiar a otro, o luego igual te es más fácil conducir otro coche que no. Bueno. Al final es cosa también de adaptación, de gustos, de todo un poco. Bueno, ahí tenemos a David Nomo en plena batalla con Ignacio Negro. Ignacio Negro también parece que ha tenido algún problema. Y ojo, los dos cacahuetes que van a adelantar a Marcelo Giordano. De momento, Marcelo se colaba en esa trazada de la primera curva. Ahora es cuando le adelanta ese otro coche del cacahuete de Timoreca.
Ese coche. Tony Santa Clara acaba de adelantar y recuperar y disputarle esa sexta posición que tenía Marcelo Giordano. Marcelo Giordano, que seguramente no se separará de estos dos cacahuetes y intenta recuperar ahí alguna posición. Bueno, yo creo que va a estar interesante aquí la cosa, ¿eh? Simón Mil, que ya tiene. Bueno, estamos viendo también a Héctor García con un pequeño toque en la parte delantera. Simón Mil, que ya está en P2 y disputándole esa primera posición a Héctor García. Bueno, 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 ojito, porque viene el tiburón, se lo va a comer. Bueno, bueno, viene el gran depredador de Simón Mil. Héctor García yo creo que lo va a defender con uñas y dientes y tiene 6 minutos para disputarle, para defender esa primera posición. Vamos a ver cómo lo hace. Yo creo que van a ser unos 6 minutos bastante eternos si continúa aguantando esa presión de Simón Mil. Ah, yo no aguantaría ni, vamos, ni un segundo delante de Simón. Ahí está, se coloca Reufo en esta corta recta de meta. Veremos en la frenada si es capaz de alcanzarlo. De momento no parece estar a la suficiente distancia como para intentar ese ataque, pero sí la contratrazada. Veremos a ver la tracción y esa segunda frenada, que también tiene bastante tela. Es una frenada en bajada en la que puedes cometer errores. Esta curva es preciosa, pero me parece una pasada. A mí este circuito, tanto con tracción delantera como con tracción trasera, me parece una habilidad de circuito muy buena, muy bien adaptada. No sé, los coches se adaptan muy bien a cualquier tipo de coche. Sí que es verdad que es bastante circuito, un circuito, el de Hungaroring, que no es muy utilizado. Se utilizó también para muchos eventos internacionales, pero tiene ese handicap quizás de ser poco utilizado y se acumula bastante polvo sobre él. Y los tiempos de vuelta en este circuito, a medida que va pasando las sesiones de clasificación o carrera, van empeorando. Bueno, pues la verdad es que un Héctor García que está luchando, vamos, a muerte con Simón Mir, disputándole esa, defendiéndole esa primera posición. Y está Simón aguantando Mir, que estos embistes muy bien. No sabe por dónde meter el coche, está defendiendo el interior muy bien Héctor García, sin cometer ningún error. Y no dejándole nada de hueco a un Simón Mil, que ahora mismo vemos. ¡Oh! Trompea a Simón Mil en esa última curva, pierde esa tracción del coche. Tiene 3 minutos 45 para remontar esos 6 segundos que ahora mismo le separan. Veremos a ver si tiene suficiente ritmo como para alcanzarlo. Ahora Gianclaudio Croce ha recuperado esa segunda posición por esa pérdida de tracción de Simón Mil. Bueno, parece que la ha recuperado en la frenada. Continúa en paralelo, Madre mía, madre mía, madre mía. Muy buen ataque de Gianclaudio, pero es difícil, es difícil. Si adelanta a Simón Mil, quizás sea lo más lógico es esto. Adelantarlo así un poquillo en la recta y ya está. Bueno, parecía Simón Mil que no era humano, que era un alien, que podía con todo, y de golpe y porrazo se nos ha caído ahí el lado alien de Simón. Ha tenido esa pérdida de tracción y lo hemos visto, pues que se ha puesto nervioso, ¿no?, a la salida de esa curva. Una oportunidad de oro o de platino para Héctor García, quien está bastante alejado ahora mismo de Simón, y va a ser cosa difícil de alcanzarlo ya. Bueno, tenemos ahí también a Luis Peixoto muy próximo ya de Miguel Bedoya en esa P4, a menos de un segundito, y
difícil le va a disputar la posición en estos dos minutos que quedan ya. Ahí va. Se sale Miguel Bedoya de pista. Estoy ahora mismo a bordo del coche de Nor Luis, que también estaba alcanzando a... Madre mía, el autodirector este. Nor Luis. El director automático es lo peor. Sí, tío. Nor Luis, que está alcanzando a Alejandro Tomeno. Casi se le descontrola ahí el coche a Nor Luis. Parece que tiene alguna. Bueno, de momento. La remontada bastante importante después de ese error. Va a intentar, quizás, a este. En esta primera frenada del circuito, veremos a ver si se puede acercar a Alejandro Tomeno. Va intentando aprovechar ese corto rebufo. Saliendo ahí de, al que sí de veíamos, esa primera curva. Al que sí vemos. Perdona. Es a Rubén Artiaga y en plena batalla con Pedro Martínez del equipo Portis Motorsports. En esa ahí está Rubén curva, interior. Creo que van en paralelo los dos pilotos. Muy cerquita está, sí, sí, efectivamente en paralelo. Va a intentar aguantar ese interior Rubén Artiaga para. Fíjate donde empiezan a frenar, ¿eh? Empiezan a frenar súper, súper pronto para no colarse. Bueno, ahí está la contratrazada, va a estar entretenida la batalla porque nuevo entre interiores para, y exteriores. Sí, nuevo interior para Rubén Artiaga, que yo creo que aquí sí va a consolidar esa P15. Esta ahí curva está. Al ser tan larga, si coge el interior tiene cierta ventaja. Incluso yo creo que le ha venido bien a Rubén Artiaga colarse en esa primera frenada para aguantar bien el interior. Pedro Martínez, la verdad es que está muy, muy próximo también. A Alejandro Tomeno lo tenemos aquí también disputándole esa P8 a Miguel Bedoya, que yo creo que le habrá pasado algo porque antes estaba en P6, si no recuerdo mal. Sí, estaba sí, Miguel Bedoya con Luis Peixoto, estaba sí. Luis Miguel Bedoya ha trompeado, se ha salido de pista, no sé si habrán tenido un toque nuevo para y bueno, en caso de y Pedro Martínez en esta ocasión tenemos el interior cogido por Pedro Martínez, pero nada, ahora interior para para Rubén Artiaga. No, como son no nos hemos dado ni cuenta y ha terminado ya el tiempo de carrera. Hostia, pero... Bueno, pues ha pasado. Sí, ha ganado Héctor García. Efectivamente, un Héctor García que lo hemos visto disputar, defender con todo lo que ha podido esa primera posición a un Simon Mir, que no ha podido alcanzarlo después de ese mala tracción que tuvo en la última curva, ¿no? Así es, se nos ha hecho cortísima la carrera, ha estado muy entretenida. Ha habido muchas batallas por posición y mucha. Todavía batalla disputándose esa P19, Gueto, Ignacio. Bueno, 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 que esto está. Ignacio, bueno, aún quedándose en P20, muy buena posición para Ignacio Negro, que estará por delante de pilotos como Marc Gatell, Carol Campo, Carlos Bello Calero y Daniel Martínez. Me alegro mucho por Ignacio Negro, que. Siempre se le ocurra para estar ahí y terminar todas las carreras. No es fácil decirlo. Claro, el campo llegando de piloto de Hispania Sim Racers, llegando ahí con el coche bastante destrozado y en P22. Bueno, pues primera carrera que se nos ha pasado volando, ni no me he enterado. Estoy viendo aquí daño al 100% de Héctor García, daños de Marcelo Giordano del motor. O sea que Marcelo ha tenido ahí. Y Carol Campo también. Problemas con la aerodinámica delante. Aerodinámica. Una lástima también por Miguel Bedoya, que se veía involucrado en ese accidente. Le ha relegado varias posiciones. Simon Mir, que ha tenido esos problemas para.
alcanzar a Héctor García, quien ha ganado esa primera carrera. Veremos a ver la segunda. De momento en este warm-up, para que todos estiren un poco las piernas. Bueno, pues tenemos bastante activo el chat de YouTube y el de Twitch. Carlos Gallardo, que le da ánimos a Ignacio. Bernas72 dice: se me ha caído la conexión, qué putada. Pues sí, tío, pues una putada cuando hay problemas ajenos a ti. Da mucha rabia, la verdad. Rossi Maximiliano, enfoque a Giordano, muchachos, que hay espectáculo. Dándole ánimos a Marcelo Giordano. Pachi nos comentaba que vamos, Edu, que hay tiempo. Al final ha tenido tiempo, pero lo que no ha tenido, yo creo que es un poco de paciencia y haber aguantado esos 6 minutos ahí detrás de Héctor García, que lo venía haciendo muy bien. Y la verdad es que en este circuito es bastante difícil adelantar. Bastante difícil. Si el piloto delante está cerrando los interiores por el exterior, es muy complicado hacer un exterior, no decir imposible. Si está rodando en los mismos tiempos, es muy difícil. Con estos coches sí que es verdad que el adelantamiento se hace más fácil al ser coches más estrechos entre ejes y también un poco más cortos. Las medidas de los coches son gran parte también de estos adelantamientos. Bueno, ahí tenemos el trazado tan peculiar que tiene Gallery y el track map. Los pilotos que han salido en este warm up de 2-3 minutos, creo que son 2-3 minutos. Sí, pequeños matices, quizá retoque un poco el setup de cara a estos 30 minutos que queda de carrera, en los cuales van a tener que dosificar de la mejor manera posible los neumáticos. Así es, serán 30 minutos de prueba para esos neumáticos en esa gestión de piloto sobre su habilidad al volante. Y bueno, estoy cayendo en cuentas que la clasificación, bueno, la parrilla invertida se invierte respecto a los resultados de la primera carrera, ¿verdad? Sí, en la parrilla invertida de la segunda manga. Pues adivina quién tenemos en la P1. ¿Quién ha quedado en la P1? Que no. Enol Luis. Hostia. Enol Luis va a salir en primera posición en esta segunda carrera. Que pues ya mira, estamos viendo esa formación de parrilla. Una oportunidad para, de hecho, yo creo que es el primero que está ahí, ¿no? Así es. Seguro que es Enol. Sí, lo veíamos salir en esa. Cacahuete Team Oreca tiene ahí situado Fudel, un piloto en primera posición, creo. Sí. No sé si habrá sido Santa Clara. Bueno, pero tiene el interior de Enol Luis, ojo, Tiene el interior, veremos a ver la salida. Vamos a ver esa tracción de los Porsche, de los Porsche de cabeza, a ver quién tracciona mejor en esa salida y quién llega mejor en. Bueno, se colocan ya los semáforos en rojo. Tenemos a Antonio Merino saliendo de esa primera posición en la segunda. Veremos ahí la salida. Esperemos que no sea accidentada, igual que esa primera salida. Cubriendo muy bien el interior de Enol Luis en la frenada. Vamos a ver. Bueno, madre mía, ya vemos un coche que se va hacia afuera. Sin toques de momento, por lo que estoy viendo. Bueno, veíamos un coche en el césped. Sí, creo que es Sebas Fabregat el que se ha tenido que ir por fuera para no perjudicar a ningún piloto. Y bueno, una maniobra bastante deportiva por parte de. De momento no vemos grandes incidentes en esta salida de la segunda carrera. Todo muy limpio en esta serie. La verdad es un lujazo tener unos pilotos que sean tan respetuosos entre sí.
y un espectáculo también tener a todos los coches juntitos después de las primeras curvas. Wow, muchos coches ahí y se hace nudo. De momento, felicitar a todos los participantes en esta cuarta ronda de la Funny Cup. La demostración de limpieza que están haciendo, sí que es verdad que algún off track estamos viendo ahí, que creo que es Roberto Gil, que cae en picado a posiciones. Vamos con él. Qué lástima. Bueno, el Luis que va a completar esa primera vuelta está fuerte ahora que ha salido bastante bien. Esperemos que los nervios no le traicionen, que pueda tener una carrera más regular. Sí, un Enol Luis que trae por detrás a Miguel Bedoya y a menos de medio segundo, el cual dispondrá ahora de un poquito de rebufo, no creo que mucho. Y Enol Luis, si no comete ningún fallo, tendrá la oportunidad para mantenerse bastante tiempo ahí en esa primera posición. Veremos a ver que Simone Mil también tenga un ritmo por lo menos suficiente como para remontar posiciones. De momento bueno, no lo estoy viendo. De momento está el cuarto. Está el cuarto. Justo por detrás de Chefo Durán, ahí aparece en pantalla también, detrás de ese coche azul y blanco de Chefo. Pues Simone Mil que viene con esa intención de recuperarse, ¿no?, de esa primera carrera del te iba a decir del pazazo de la primera carrera, pero sé que ha quedado segundo, o sea que ya estuvo el pazazo. sí, yo creo sin embargo que le habrá sentado un poco mal haber cometido ese pequeño error, ¿no? Sí, yo creo que había tenido también algún incidente previo, sí, porque había perdido la primera posición y ha tenido dos errores o dos incidentes que al final, bueno, pues en una segunda posición que sí, le da de cara al campeonato, le da un poco más de chispa y Héctor García recupera ahí unos puntos valiosos. Así es, incidentes que pueden lastrar, ¿no?, tu participación. Sin embargo, tenemos a Simone Mil muy fuerte y luchando por esa tercera posición con... ¡Uy! Vemos un coche por ahí detrás cometer un error. No sé de quién se trata. Ghetto Getronas, me parece que es. Ghetto Getronas, que cometía un trompo en esa decimosegunda curva. Una curva de radio corto. Y Ghetto que angulo a 90 grados. Ghetto que cae en posiciones, cae a la P21 justo por detrás de Roberto Gil. Aquí está el escuadrón de la muerte. Ojito con Simone Mil, que ya recupera la tercera, perdonad las interrupciones constantes, pero es que hay mucha pelea aquí. Sí, viene por ahí bastante fuerte también Chefo por detrás. Y justo por detrás de Chefo viene Héctor García también, que en menuda situación está ahora mismo Chefo Durán. Tiene justo por delante a Simone Mil y por detrás a Héctor García. Sí, la verdad es que no debe hacerle muchas gracias verse envuelto entre titanes de la competición. Debemos saber si Héctor lo tiene pegadísimo. Héctor lo tiene ya pegadísimo. Ejerciendo mucha presión sobre esa cuarta plaza de Chefo Durán. Bueno, madre mía, está sí, afectándole, yo creo. Y Simón ya se le está yendo, sí. Está... Es que no es nada fácil que te adelante Simón y veas cruces de distancia y luego por detrás traiga a Héctor García, ¿sabes? Así es. Y bueno, Héctor García también luchando por no perder mucha comba con Simone Mil. Creo que Chefo lleva un ritmo ligeramente inferior que le va a privar
tener alguna oportunidad por luchar con Simón. Ya veremos si al final le afecta tanto o si por contra... Claro, recoge ahí el interior, cuidado que Jean-Claude ahí Rossi está. También está aprovechando esa maniobra, que se ha ido un poco por el exterior Chefo para prepararse la salida, pero ha sufrido esa pérdida doble de posiciones. Bueno, gran maniobra de Jean-Claude. Yo creo que aprovechaba ese coche de Chefo al estar al exterior de la curva, perdía un poco de ritmo. Venía bueno, muy pegadito. Nuevo intercambio de posiciones entre Chefo y Jean-Claude. Jean-Claude se mete por el interior de la curva. Ahora le va a intentar hacer la contratazada Chefo, pero no. Uy. Uy, le ha cerrado mucho la puerta ahí. Veremos a ver si no han tenido graves problemas. Bueno, sigue intentándolo ahí Chefo. Chefo que no va a dar su mano a torcer. Un poco y seguido los dos afuera. Bueno, pues lástima. Tenemos a Miguel Bedoya pegadísimo, continúa pegadísimo a menos de un segundo, casi a medio segundo de con respecto a Enol Luis. Enol Luis que no está cometiendo ningún error y continúa en P1. Así es, Enol Luis que vemos un poco más fuerte que en la anterior carrera. Salía de esta P2. Y la verdad es que está aguantando muy bien los embistes de Miguel Bedoya. Sin embargo, Miguel yo creo que estará administrando un poco el ritmo. Veremos a ver de cada final de carrera si estos dos pilotos pueden gestionar bien sus gomas o al final alguno de ellos haya cometido algún error de gestión. Cuando también Simon O'Mill se está acercando sigilosamente, ya está a prácticamente 2 segundos de Miguel Bedoya. Bueno, Miguel Bedoya intentando el paralelo. Cuidado con Miguel Bedoya, que ha salido muy bien de esa última curva y traccionando bien, teniendo buena velocidad punta y cogiendo el interior de esta primera, disputándole. Se pasa de frenada. Sí, le hace la contratrazada de Enol Luis perfectamente. Nada, Miguel Bedoya se continúa ahí en P2 y ya Simón Mir está al acecho. Vámonos a otras posiciones porque estoy viendo por aquí la cosa muy animada entre Pedro Martínez y Sebastián Fábregas disputándose esa P15. El paralelo que se está por venir en estas curvas, bueno, cerraba mucho la trazada ahí. Sebastián Fábregas lo pasaba por fuera ahora en la salida de la curva Pedro Martínez. Efectivamente, Pedro Martínez ha hecho un buen exterior por ahí. Se cerraba en el exceso Sebastián Fábregas, yo creo. Sí, yo creo que ha frenado más. Y ahora tiene ahí a David Nomo en P14 con ese Porsche blanco. Justo delante y en P14. Mitad de tabla y... Bueno, pues mira, por aquí se lo están pasando en grande. Tenemos también a Ignacio Negro, trompea, justo cuando lo enfocamos. Tenemos también a Carlos Bello Calero con Luis Bisciotto ahí en esa P9. Sí, en algún momento había llegado a estar muy cerquita Carlos de Luis y con Antonio también. Había un duelo aquí, bonito, sí. Veremos a estos tres pilotos están muy próximos: Antonio Merino, Luis Bisciotto y Carlos Bello Calero. Slowdown para Carol Campo, Pedro Martínez en paralelo con Margatel. Ojito, porque le aguanta muy bien ese exterior. Pedro Martínez, que ahora está por el interior de esa penúltima curva, tenía alguna especie de error. Y ha tenido un pequeño toque. Bueno, veremos a ver si puede alcanzarlo de nuevo. Lo que estamos apreciando de momento, pues, piloto súper pegado, a menos de un segundo, todos estos 6 pilotos. Aquí en la parte media de la tabla de la clasificación.
Sí, es una serie que nos está mal acostumbrando a ver duelos de varios coches. Prácticamente llegamos a ver en alguna ocasión a 11 coches pegados en fila india. Bueno, Gian Claudio Croce en paralelo con Antonio Merino, Tony Santa Clara también está ahí. Madre mía, Luis Peixoto también por aquí. Madre mía, madre mía. Nada, mucho intercambio de posiciones. Bueno, sí. Falta todavía de 18 minutos. Intercambio de posiciones, coches muy pegados, grupos de 4, 5, 6 pilotos y. Y ahí tenemos a Luis, que continúa en primera posición. Eso es, iba a decir, ojito con Simon O'Mill, que se ha ido acercando poco a poco, como íbamos comentando. Está a menos de un segundo ya de Miguel Bedoya, intentando ya recuperar esa segunda posición. Tenemos a la frenada, si se acerca un poquito más, están ya bastante cerquita, haciendo una fila india de cuatro coches entre Noel Luis, Miguel Bedoya, Simon O'Mill y hasta Héctor García, quienes se han acercado muy peligrosamente y la batalla yo creo que está servida por estas cuatro posiciones. Sí, le viene muy bien a Héctor García este tráfico delante de Simon O'Mill, ya que le está dando tiempo a acercarse a un Simon O'Mill que lo estamos viendo, yo creo que no está rodando a full, yo creo que está dosificando esas gomas que esperemos que no tengan que pasar ningún piloto por boxes, si no perderá mucha posición. Así es, recordad, tenemos ese desgaste multiplicado por dos y en una carrera de media hora pues es un hándicap también a tener en cuenta, es una cosa que está ahí que al principio no notas, pero cuando desgastas esas gomas puedes tener muchos problemas para mantener el coche en pista. Cuando hemos visto ahí a Gian Claudio Croce, adelantamiento brutal a Tony Santa Clara y un Enol Luis que mantiene esa primera posición, pero cada vez más cerca Miguel Bedoya de él. Y cada vez más cerca Simon O'Mill y cada vez más cerca Héctor García. O sea, bueno, y ojito también el duelo entre Marc Gatell y David Nomo. El paralelo que todavía continúa, veremos en la entrada de la chicane, se tocan en la frenada. Bueno, se va largo, atención, porque Marc Gatell trompea al final en esta chicane. Sí, ahí hemos visto un pequeño incidente, o más bien grave, pero bueno. Bueno, esperemos que no sea de mala intención, que sea una cosa que haya sido sucedido por... La intencionalidad, ya te digo, de la organización no la contemplamos, lo contemplamos fríamente el incidente, ¿no? Y nada, aplicar las normas y ya está. Está claro que la intencionalidad nunca hay, porque vamos, si fuera así no lo contemplamos. Bueno, no, Luis se mantiene primero, pegadísimo Miguel Bedoya, es que está a menos de tres décimas ya. Madre mía, aquí es que la batalla está servida aquí entre estos dos pilotos. No, Luis, que aguanta muy bien los embistes de Miguel Bedoya, pero Miguel Bedoya se ha ido acercando a ese parachoques trasero, lo está poniendo bajo presión. Cuando comete ese error que le cede ese interior de la trazada a Miguel Bedoya, el intercambio de posiciones inminente en esta chicane. Bueno, pues ahí tenemos el nuevo líder de esta carrera, de esta segunda manga de la cuarta ronda de la Fanny Cup. Y Miguel Bedoya se coloca en primera posición. A ver si... cuidado que se le está descontrolando el coche. Se le pega muchísimo en los Luis. ¿Va a coger el interior? No. No le mete el coche, es prudente. Bueno. Y de momento Simon O'Mill y Héctor García cada vez más cerca. Bueno, no veas. Tenía un pequeño
despiste ahí, Miguel Bedoya tenía ese problema para controlar el coche y bueno, con la broma parece ser que Simón O'Neill está cada vez más cerca, cada vez poniendo más presión. Todavía quedan 13 minutos 45 segundos de carrera y esto está muy intenso. Vamos a ver cómo transcurre esta batalla entre estos cuatro coches. Guay, que van. Están rodando a los mismos tiempos prácticamente. Mira, por ahí vemos a algún piloto que ha pasado por línea de boxes, saliendo del pit lane. Creo que tenemos con abandono. A ver, tenemos. Sí, tenemos Rubén Artiaga abandonado, Roberto Gil abandonado y Daniel Martínez también. Una pena, se mantiene Ignacio Negro aún en pista y yo creo que era el piloto que veíamos salir de boxes. Bueno, pues muy disputada la cabeza de carrera. Ahí tenemos a un Héctor García pegadísimo al culo de Simón O'Neill. Dos pilotos que seguramente intenten adelantar alguna posición. Bueno, no veas con Miguel Bedoya también. Miguel que está alejándose poquito a poco de Non Luis. Ya le saca prácticamente un segundo. Sí, Non Luis ha tenido ahí unas cuantas de curvas que estaba por decidirse si continuaba la estela de Miguel Bedoya o se defendía de ¡Oh, el trompo de Miguel Bedoya! Sí. Miguel Bedoya comete el error que podría ser que haya sentenciado la carrera. Sí, recordar también que la gestión de neumáticos es clave. Miguel Bedoya ha ido a full durante toda la carrera. Ya quedan 11 minutos solamente para la finalización de esta segunda manga. Y si estos pilotos que vienen por detrás, tanto Héctor García como Simón O'Neill, lo han sabido gestionar mejor, pues van a tener más ritmo ahora en estos últimos 10 minutos. Pues de momento un Enon Luis que recupera esa primera posición, pero por detrás tiene muy cerquita a Simón O'Neill, quien quizás intente en esta vuelta ya el adelantamiento. Veremos a ver el ritmo de Simón, las ganas de adelantar que tenga. Un Enon Luis momento que se ha quedado, lo ha dejado Miguel Bedoya solo ante el peligro. Y, así es. Y está aquí defendiéndose con todo lo que puede. De un Simón O'Neill que viene muy pegado y de un Héctor García que creo que está teniendo problemas de conexión porque acaba de desaparecer el coche. Sí, parece que está haciendo algún parpadeo que otro. No es muy agradable que pasen estas cosas, la verdad, dan muchos problemas y sientan mal. Bueno, paralelo de los dos pilotos de Cacahuete, Team Oreca, paralelo entre Luis Peixoto y Tony Santa Clara. En esa curva 2. Y continúa Simón O'Neill al acecho de Non Luis a ver si cometiera este el más mínimo fallo para plantarle cara. Ah, muy disputada la primera posición. Nos quedamos aquí con las posiciones delanteras, pues lo mismo, porque tenemos a tres pilotos pegadísimos. No sabemos quién va a terminar ganando esta segunda manga de la cuarta ronda de la Fanny Cup. Y nos vamos a ir al cockpit de Héctor García. Sí, de momento muy apretada la carrera. Vamos a escuchar el sonido de Héctor. Curva y vámonos a la visión trasera de Non Luis. Ahí está el interior de Simón O'Neill, lo intentaba, parece que se guarda esas fuerzas, ese ataque. Sí, no sé, yo diría que incluso están siendo bastante comedidos, saben que al más mínimo toque se le puede desestabilizar el coche y estos coches son muy de inercia, ¿no? De
sí. De jugar con los pesos y el balanceo ese típico, la amortiguación blanda que tenían estos coches antiguos. Quizás aquí lo que está haciendo Simón es intentar un poco gestionar mejor los neumáticos para luego pues intentar ese adelantamiento y no tener que alejarse a toda prisa. Sí, bueno, ya lo tiene muy, a tiro, cerquita, vamos a ver, porque lo tiene en paralelo para Simón Mir, que coge ese interior. Madre mía, un enorme Luis que está defendiéndose ahí como puede. Claro, lo que estabas comentando llevaba razón también. Recuerda que quedan 8 minutos de carrera, todavía hay bastantes intentos de adelantamiento. Y lo que se trata es llegar en las condiciones óptimas, porque si te dejan los neumáticos, aunque te pongas primero, no vas a poder defenderlo luego en los últimos 5 minutos. Así es, tirar con un ritmo más fuerte igual le desgaste más las gomas a Simón y le pase factura a ese final Simón de carrera. Atención al límite y se va a la hierba, se anula para disputar la primera posición de esta segunda manga. Y bueno, una pena, porque Simón Mir no está teniendo nada de suerte en esta cuarta ronda de la Fanny Cup. Veíamos que se trompeaba ese coche en la última curva, en esa anterior carrera. En esta ocasión ha sido en la curva 12, un par de curvas antes. Y continúa la batalla. La verdad es que sí, parece. Continúa la batalla. Sí, sigue, perdona. Los dos cacahuetes entre Tony Santa Clara y Luis Peixoto están rodando en tiempos muy similares y a menos de medio segundo. Sí, es bueno, parece. O sea, P6 y P7 que le va a dar muy buenos puntos, además puntos dobles en esta ocasión para el cacahuete Tingoreca. Bueno, un Enol Luis también tenemos aquí que está aguantando muy bien los embistes de Héctor García. Aguantando la presión, parece ser que ahora es un pelín menor a la que le está ejerciendo Simón Omil. Última posición para Ignacio Negro también, cuando tenemos ahí disputándole esa P18 a Carol Campo. Pilotos que están muy pegados, creo que se está encontrando ahora Simón Mil, puede ser, por delante, no lo sé. Bueno, un Ignacio Negro que en estas últimas posiciones está teniendo un final de carrera bastante divertido. Sí, sí, confirmo que Simón Mil está por delante de Carlos Campo y Ignacio Negro, los tiene doblados. Un pequeño track para Ignacio Negro y bueno, volvemos con la batalla de estos tres Porsche verdes entre Tony y Luis. Ojo, Sebastián Fabregat que intenta el interior en esa segunda curva, parece ser que está por dentro. Sin embargo, ha aguantado muy bien el exterior David Nomo. Sí, un David Nomo que lo vemos ahí con la parte aerodinámica delantera dañada, sobre todo el faro izquierdo. Tiene bastante movido. Sí, parece ser simplemente un daño estético, pero sí que estas cosas afectan. ¡Oh! Se va por fuera. Se va por fuera David Nomo. Ahora viene un FIFA donde. Ah, vale, tiene la posición ganada Sebastián. Está, tenía consolidada ya. Y nada, Sebastián Fábrega retomando esa P12. Simplemente en la tracción ha podido aguantarle bien el adelantamiento, le ha podido consolidar perfectamente ese adelantamiento. Continúa aquí la batallita particular de equipo, parece un entrenamiento más bien. Más bien que una carrera, y entre Tony Santa Clara y Luis Peixoto, cuando tenemos también a Gueto Getronas pegadísimo a Margatel en esa P10. Margatel ahí lo tenemos con ese Porsche amarillo. Y Gueto Getronas, quiero recordar que tuvo algún incidente, no lo sé. Bueno, sí, me parece. Sí, sí, ha tenido un accidente. No recuerdo dónde, pero me parece que ha sido en la Chicán, puede ser que haya tenido ese accidente. No, en la curva 12 ha tenido accidente. No sé si en esta carrera o en la anterior.
Bueno, vemos también, ¿no, Luis, que se está distanciando con bastante facilidad de Héctor García? Parece que Héctor no va a poder conseguir aguantarle ese ritmo. No tendremos batalla entre los dos pilotos, parece ser. Un Héctor García que lo estoy viendo que tiene bastante daño también en la parte delantera. Y el detalle de la luna quebrada. Sí, bueno, tenemos a Modest Games muy cerquita de Antonio Merino. Vamos a ver si puedes pinchar la batalla porque está bastante interesante también. Antonio y bueno, Antonio Merino, sí, Modest Games, y por detrás está también Alejandro Tomeno, muy pegado. Alejandro Tomeno, sí. Muy pegado a estos dos, ¿eh? Bueno, veremos, quedan ya 3 minutos de carrera, 3 minutos para que termine esta segunda carrera de 30 minutos. Con ese desgaste de ruedas que ya debe estar haciendo efecto. Efectivamente, veíamos a Modest Games tener un pequeño error ahí, una pequeña patinada en la última curva. Muy cerquita Alejandro Tomeno, intentando ya ponerse en paralelo. Ahí tiene el interior Alejandro Tomeno. Modest que no ha defendido esa trazada. Veremos en la contra trazada, en la tracción de la primera curva. Bueno, parece que Alejandro está consolidando ese adelantamiento. Totalmente. Lo ha hecho perfecto, ¿eh? Se ha pegado lo suficiente en recta. Se ha metido por el interior y. Yo creo que anda con un poco más de ritmo que Modest porque se está distanciando de él y está consiguiendo acercarse a Antonio Merino, que es el siguiente piloto que se dispone a hacerle el paralelo. Ahí lo tenemos. ¿Se cuela, no se cuela? Muy buena Alejandro Tomeno ahí. Ese doble adelantamiento en menos de una vuelta. Madre mía, cómo están las cosas, Tenemos batallas por todos lados, ahora mismo quizás menos, pero sí que es verdad que hemos tenido una carrera muy emocionante. Cuando veía un coche trompear, sí, el de Modest. Se ve humo. En Modest Games. Trompeaba en esa. Estoy con la batalla de Tony Santa Clara y Luis Bisiotto, que mantienen aquí su batalla particular durante toda la carrera, llevan así. Y un Luis Bisiotto que está rodando bastante rápido y. Y sigue viéndole de coche liebre a Tony Santa Clara. Efectivamente, el cacahuete Tim Oreca en su batalla de pilotos. Batalla de equipo. De momento respetándose mucho, ya que son compañeros de equipo. Y aguantando muy bien los embistes el uno del otro. Bueno, Miguel Bedoya, que acaba de superar a Héctor García. Héctor García que se ve que tiene algún problema aerodinámico. No, sí, parece que va perdiendo algo de ritmo. Sin embargo, Miguel Bedoya va a intentar. Ya falta de muy poco para que termine esa carrera. Va a intentar acercarse a Enol, pero parece ser que está bastante lejos. Va a ser muy difícil. Simo Mil, que está en cuarta posición en esta última vuelta y bueno, muy buena posición a pesar de haber tenido un incidente bastante serio. Bueno, al final lo que tiene sacar tanta ventaja al principio que te hace estar mantenerte en esas primeras posiciones. Sí que es verdad que está un poco alejado de ese podio. Pero sin embargo ha hecho una buena carrera a pesar de esos errores, ¿no? Que pues lastran, ¿no?, la participación, la perjudican. Bueno, ya tenemos ya pasando por línea de meta a Enol Luis. A Enol Luis, enhorabuena Enol, que carrera. Y trompo. Bueno, Miguel Bedoya. Trompo, Miguel Bedoya. Que pierde posición con respecto a Héctor García, que se cuela segundo. Y Miguel Bedoya dice bueno, que llegará en tercera posición, creo. Si llega el drama. Si no llegar.
Bueno, el drama de la última curva, no se puede decir que has ganado hasta la última vuelta, hasta la última curva. Y bueno, es que no puedes decir nada hasta que no pasas la bandera de cuadros. Última vuelta ahí también para los pilotos de Cacahuete, Luis Bellito y Tony Santa Clara. Tony Santa Clara, que le ha ganado la posición a Luis Bellito, que ha pasado ahí. A Alejandro Tomeno llega en P7, a Antonio Merino continúa en P8, Sebastián Fabregas P9. Bueno, ahora saldrá la tabla de clasificación. Y sí, Miguel Bedoya ha perdido ahí la posición con respecto a Héctor García. Esa segunda plaza le hubiera dado más puntos, pero bueno, de todas maneras ha hecho un carrerón y muy buena carrera. Sí. Me gustaría felicitar a todos los participantes que lo han hecho genial. Y en especial las primeras vueltas, que han sido bastante limpias. Y sí, es destacar, sí, es como de la limpieza de los pilotos, que han salido perfectamente en ambas carreras. Algún coche veíamos quizás apartarse para no perjudicar a otros pilotos. La verdad es que ha sido, la verdad, una de las salidas más limpias que hemos visto. Yo creo que en este campeonato estamos viendo salidas muy limpias. Sí, pues esto es la Fanny Cup. Recordar que queda alguna plaza libre, creo, todavía que cubrir en este campeonato, a falta de dos rondas para la finalización. Y nada, ahí tenemos ya la tabla de resultados de esta segunda manga. Es un Enon Luis que lo ha hecho perfecto desde el principio hasta el final y se lleva esa victoria. Héctor García ha sido muy constante y se lleva esa segunda plaza. Y Miguel Bedoya, que entra en el podio. Meritorio podio también. Simo 1000 P4 de buena posición también y buenos puntos. Tenemos a Tony Santa Clara, que le ha ganado al final la posibilidad P5 a Luis Pisciotto. Alejandro Tomeno P7, Antonio Merino P8, Margatel P9, Keto Getronas P10. Bueno, pues esto ha sido todo. Nada, agradecer también a la gente que haya estado viéndolo en directo, los que hayan estado en Twitch o en YouTube, y en especial a los dos podios de las dos mangas. Han sido muy divertidas y yo creo que esto es lo que nos espera el próximo miércoles. ¿Algo que añadir? Bueno, pues eso, felicitar a todos los pilotos, felicitar la participación. También agradecer a la organización por las grandes carreras que nos estamos llevando, el espectáculo, y bueno, que sigamos así siempre, ¿no? Pues sí, pues bueno, efectivamente, la verdad es que estamos teniendo muy buena participación, por es de agradecer, ¿sabes? Si no, no serían tantos campeonatos. Y y nada, nos vamos a ir despidiendo ya. Y sin más dilación, os dejo con los créditos. Un saludo. Un abrazo.